Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión sobre el gran novelista eh, británico D.H. Lawrence. Eh, y es una continuación de, 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 de la que tuvimos la semana pasada. Antes de comenzar, sí quisiera hacer tres pequeñas precisiones en relación a la anterior sesión. La primera, dije que D.H. Lawrence había vivido 45 años, no llegó a los 45 años vivió 44 sí las fechas son correctas 85 1885 1930 30 por eso es que yo dije 45 pero no no alcanzó los llegar a los 45 imagínense toda la obra en solo 44 casi 45 años de edad segunda precisión dije que Woman in Love de la que hablaremos hoy había salido en 1922 al mismo tiempo que El Ulises de James Joyce otra vez no es 1922 es 1920 y tercera más eh, simpática divertida quizás eh, precisión dije que no se había acostado no había tenido relaciones sexuales con sus dos novias de la juventud este con eh, jesse chambers te acuerdan la chica esta de la granja de los hacks a donde él iba de niño y que se crean muchísimo la que envió los poemas a a Maddox Ford, ¿verdad? Para que fueran publicados sin que lo supiera. Esa no, primera noviecita, este, al final, muchos estiras y aflojes, y después de haber sido ya comprometidos, fue que, digamos, se acostaron. Pero ya habían pasado muchos años, y para ese momento la relación ya se había deteriorado en. Palabras de Lawrence fue tardía esa relación eh, sexual, y un poco Jesse Chambers lo hizo, la verdad, parece ser, según los biógrafos, un, un poco como para retener a Lawrence porque sentía que se le escapaba. Bueno, y también otra precisión: dije que no se había acostado con Louis Boros, la siguiente noviecita, y sí se acostó, pero otra vez hasta que estuvieron comprometidos. Y igual estirase aflojes, deterioro de la relación y este al final para que fuera infructuosa y no satisfactoria la relación sexual entre ellos. Este tema de la insatisfacción sexual sí es importante porque de hecho de eso se alimentan, eso informan, se informan las novelas de Lawrence. Ese es el gran tema de Lawrence. Entonces aquí no es como banal o casualidad el que yo lo mencione. Y no solo eso, en Sons and Lovers, esta tercera novela de la que hablamos bastante en la sesión pasada, se habla de estas relaciones sexuales. este, Sobre todo la que le sigue, y de esa sí hablé con detenimiento, que era la que va a tener con esta mujer divorciada que se llama Claire o Clara Dawes, Dawes con W-E-S, Dawes Dawes. Verdad, esta mujer divorciada, Claire, este y que se basa, dije, y esto es muy interesante y es quizás la primera novela que ustedes tendrían que leer si no quieren leer toda la obra de Lawrence. Esta dijo y Amantes. Esta se basa en eh, un poquito en Lou Burroughs, esa novia, un poquito en Alice tax, que es una mujer divorciada. Bueno, eh, perdón, no era divorciada, era casada, verdad, que ya hablé que era una mujer, este, feminista. Este es sufragista, activista política, 10 años mayor que Lawrence, y Lawrence se acuesta con ella, ¿verdad?, aún estando ella casada, y también en Frida, que será su esposa. Eh, el Frida, la Frida real, la Frida con Richtofen, ¿verdad?, Este va a aparecer en la tercera, cuarta versión, porque son varias versiones de Sons and Lovers entonces el personaje cobra diferentes perfiles dimensiones conforme reescriba y relabore la novela. esto es muy importante y hay posiblemente otra cuarta mujer en la configuración de Claire o Clara Dowes. y esta es la señora Jones eh, que aparece aparece en sus diarios como J, la señora J y nadie sabe a ciencia cierta si es o no es la señora Jones. Esta señora Jones se acuerdan es la mujer eh, esta familia Jones, eh, cuando él se va a Croydon a ser maestro escolar que detesta este trabajo y lo reciben durante tres años esta familia con hijos chiquitos, esposo y mujer, y parece que tuvo relaciones también con esta mujer casada, pero eso sí lo mantuvo en secreto, aparece como J, la señora J en sus diarios y se, se presume que probablemente haya sido esta señora. Entonces, entonces digamos, eh, viniendo de una, eh, digamos, tradición, muy, muy puritana, ya dije que eran congregacionistas, una rama del protestantismo inglés, ¿verdad? Lorenz va rompiendo con todos esos atavismos, sobre todo para su época, sobre todo los, los sexuales. Hoy quizás nos parece como que verdaderamente eh, eh, nos, nos deja perplejos, quizás, pero bueno, en esa época, eh, si no... Estaba casado, estaban casadas estas chicas eh, con Lawrence, o estas mujeres casadas, adúlteras hasta cierto punto, pues estaba, por supuesto, muy, muy, pero muy mal visto. Eh, otra cosa, también hablamos, encajamos a Lawrence dentro de este modernismo, el modernismo inglés, ¿verdad? Eso, ya hablamos de eso también. Dentro del modernismo está el grupo este de Bloomsbury. Eh, donde hay no solamente escritores, sino economistas, pintores, etcétera. Y sobre todo dos figuras ahí son las que nos interesan: Virginia Woolf y Edward Morgan Forster, el, el autor de Pasaje a la India, eh, Howard Sand, que son, por cierto, novelas y películas extraordinarias que les recomiendo que vean. Eh, bueno, está Room with a View también, que les recomiendo que vean, que es una película de los 90. Y bueno. Eh, en todo caso, nos quedamos en el momento en que llegan a la frontera, recuerdan, la frontera de los Alpes, la frontera austríaca, para llegar a Italia. Y lo primero que va a hacer D.H. Lawrence es comprarse un diccionario este, eh, inglés-italiano. ¿Verdad? Esto es muy interesante. Recuerden, hablaba francés perfectamente, ¿verdad? Eh, quiso aprender alemán, llegó a hablarlo bastante bien el alemán y ahora se propuso aprender italiano. Fascinante que a esta edad se pusiera a estudiar italiano y terminara por ser el primer traductor al inglés de Giovanni Verga. Giovanni Verga, gran novelista del verismo italiano, por cierto, de los pescadores de Sicilia, eh, gran novelista del siglo XIX. El verismo es el equivalente al naturalismo francés y al naturalismo español. Y Giovanni Verga fue el primer gran representante de esta corriente literaria. Estamos hablando 70, 80 años antes de Lawrence. Y él traduce uh, uh, varios libros uh, de Giovanni Verga al inglés. Imagínense el nivel que tiene. Direcciones para esto. Bueno, justo cuando más lo necesitaban y estaban en este hostal en Italia. Eh, eh, primero hay que decir que llegan a Trento, luego pasan a otro lugar más pequeño que se llama Riva. Riva les parece carísimo, no les alcanza, no tienen presupuesto y terminan en Gargano, otro pequeño aldea italiana. Y allí, cuando ya no tienen cómo pagar el hostal donde se quedan, les llega el adelanto de The Trespasser. ¿Se acuerdan? El, 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 el transgresor. Esta segunda pequeña novela que escribió este, Lawrence, de la que también hablamos en la sesión pasada, y por fin les llega el adelanto: pueden pagar el hotel y pueden seguir adelante. Ya para ese momento, eh, ya reescribió este. Ya escribió y mandó lo que él cree que va a ser la versión final de Sons and Lovers. Antes de continuar con las siguientes novelas, uh, hay que decir que el momento climático para mí de, de esta, de Hijos y Amantes, es el momento en que la madre del protagonista de Paul Morel, que no es otro más que el alter ego de D. H. Lawrence, que es pintor, pero es su alter ego, es cuando la madre está muriendo y la agonía es. Favorosa, dura páginas y páginas y páginas. Lean esta novela a los hijos de, 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 de la mujer, de la madre. La adoran, pero ya no pueden más. Y al final, en una escena trágica, eh, deciden el, Paul Morel y su hermana, Ada con otro nombre en la novela asfixiar a la madre con una almohada porque los estertores en la noche todas las noches son terroríficos y la mujer simplemente no se muere este en la realidad no la asfixiaron simplemente le dieron una sobredosis de no sé qué medicina y eso fue lo que la mató a la, a la madre de lois pero en la novela es como extrañamente así como tiene un gran amor por la madre es la liberación es como salir de esta, de esta placenta, yo así la interpreto, recuerden que escribí todo un libro sobre este tema, de las formas de la inteligencia amorosa, sale de esta placenta hacia el mundo, y así termina Sons and Lovers, cuando Paul Morel camina en la oscuridad, en, bajo las estrellas de la noche, y dice, y esperaba a ver lo que el destino le auguraba. Eh, bueno, eh, eh, pero bueno, la novela uh, aparece y es un éxito. Y digamos, cimenta ya la, 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 el nombre de, de Lawrence eh, en, en los círculos londinenses, ¿verdad? Después de un año... Deciden que ya están como que con ganas y nostalgia de regresar a, a Inglaterra. Ya pasaron un año, sobre todo en, estuvieron, recuerden, en Austria, en Alemania, pero sobre todo la mayor parte en Italia, en diferentes poblados de Italia. Y este deciden Inglaterra porque Frida muere por ver a sus tres hijos. Ya pasó un año, recuerden, dejó a sus hijos por este hombre, ¿no? Por este, este peregrino. Este, eh, Weekly. El marido dice, no los vas a ver y lo tiene prohibido verlos. Está tan desesperada que le pide a Constance, acuérdense de Constance Garnett, es la, la gran traductora de los rusos, la primera gran traductora de los rusos uh, 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 en inglés. De, las primeras obras de, Tostoy, de Dostoyevsky Google las hizo Constance, que era la esposa de Edward Garnett, que se vuelve como el tío o el primo mayor de Lawrence toda la vida y también su editor. Pero Constance le dice, no, 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 vayas a la escuela a verlos porque te vas a meter en problemas, ya no puedo más. Y al final la acompaña, va, este, ve al niño, le da besos y les, le da una carta diciéndole le dan el día a tus hermanitas que ya estoy de vuelta, que las quiero ver, pero la intercepta la carta, la hermana de Weekly, y este, se le enseña a Weekly y la, el señor furioso, te dije que no podías ver a tus tres hijos y la demanda, eh, tiene como prueba la carta tiene aparte otra carta que ella le había mandado antes, recuerdan aquella carta junto con la de Lawrence, está acusada como adúltera y simplemente, no solamente adúltera, una mujer que, eh, que dejó a sus hijos este, que dejó a sus hijos, eh, por irse con un loco a, a vivir la Europa. Bueno, continuamos este, en, esa, en ese periodo de vuelta a Inglaterra conocen a una pareja que va a ser bien importante para lo que viene y aquí si sí, pónganle mucha atención y es eh, Catherine Mansfield ya muchos habrán oído de Catherine Mansfield la gran cuentista neozelandesa que vive en, vive en Londres va a vivir en diferentes, muere muy joven pero en ese momento está en Londres y está casada con John Middleton Murray, verdad que crítico literario Posteriormente. Pero son pareja y conocen a los Lawrence, a Frida y a DH y se hacen grandes amigos. Eh, empiezan a colaborar. Ya vamos a hablar de ellos un poco más y van a ver por qué. Pero recuerden los nombres de Catherine Mansfield y de John Middleton. ¿Ok? Eh, dejan eh, eh, Inglaterra después de estar unos cuantos meses y se van a Fischerino, una aldea pesquera en Italia. Y allí eh, Lawrence se pone a trabajar. Estamos a mitad de 1914, ¿verdad? Ya salió publicada Sons and Lovers y se pone a trabajar en The Sisters. Creo que ya la mencioné. La, se llama The Sisters, Las Hermanas. Y va a ser una gran, gran novela. Las sisters, pues no existe, ¿verdad? Pero van a ver en lo que se convierte The Sisters. The Sisters empieza a trabajarla y mientras que está trabajando en ella, lo, 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 lo contacta un agente literario que se llama J.B. Pinker. Pinker, con K. Este agente literario era el representante de Joseph Conrad. de acuerdan? Joseph Conrad, el gran también novelista polaco, que escribía en inglés, ¿verdad?, eh, y le ofrece eh, contacto con Metuen. Metuen es un editor muy sólido que, que cree, Metuen va a ser posteriormente Random. Allí inicia Penguin Random House, es el origen, Metuen. Este señor Metuen, T-H, verdad ¿verdad? Eh, tiene su editorial y le ofrece a través de Pinker, eh, contrato para sus siguientes tres novelas. Ojo, tal había sido la buena acogida de Sons and Lovers que le dice, queremos comprarte tus siguientes tres novelas. 300 libras por cada novela, lo cual para esa época es descomunal, sobre todo para Lawrence, que toda la vida, ojo, quería vivir de sus libros. Siempre quiso vivir de sus libros y nunca cejó en ese empeño. Eh, continúa trabajando en Italia en ya no se llama The Sisters, le cambia a The Wedding Ring, el anillo de bodas, ¿verdad? A esta primera versión que tampoco hoy día existe un libro de Lawrence que se llama The Wedding Ring, pero así tituló The Sisters y se lo manda a Edward Garnett, a este tío editor, amigo suyo, ¿verdad? Eh, la lee eh, gané y no queda muy satisfecho le dije le dice es que necesitas trabajarla más este posteriormente Lawrence la vuelve a trabajar se la manda al editor que ya habíamos dicho uh, Duckworth que es el que había publicado Sons and Lovers y la rechaza y entonces Lawrence le manda su primer libro de cuentos en 1914 que se llama The Prussian, The Prussian Officer and Other Stories el oficial prusiano, que está considerado una obra maestra del cuento de la época, y eh, regresan por fin, después de todo este tiempo, a Inglaterra otra vez. Van a estar viendo que es ida y vuelta, ida y vuelta, sobre todo entre Italia y, y, e Inglaterra en estos años. Casi contra su voluntad, de Diech, hay que decirlo. Eh, eh, regresan para casarse. Por fin, el 13 de julio de 1914. 13 de julio de 1914, ya pasaron como dos añitos de que Frida deja a sus hijos, deja a su marido, ¿verdad? Para seguir a este excéntrico escritor, y piden a Catherine y a este, y a su esposo y a John que sean los, ¿cómo se llama? Pues los, los. Los testigos, los testigos. Me estaba olvidando la palabra. Los testigos. Y gracias a John Middleton consigue eh, el adelanto para escribir un ensayo que le piden sobre Thomas Hardy. Thomas Hardy, el gran otro gran novelista del de, 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 de mediados del bueno no mediados de la segunda mitad del siglo XIX, que es ya dije es el gran antecesor. De, de, de Lawrence, porque es un escritor sobre todo de la tierra, del campo, ¿verdad? Eh, y sobre todo es conocido, no sé si se acuerdan de la película Tess de Uberville, esta película de Polanski con Natasha Kinski, buenísima, si no la han visto, viejita, vale la pena verla, y otra novela que se llama Jude el Oscuro, y otras muchas, pero esas dos son las más famosas de Hardy y quién más. ¿Y quién mejor que Lawrence de escribir de Hardy, que él siempre admiró a Thomas Hardy como su precursor y como su antecesor? Se pone a escribir enloquecidamente un ensayo que iba a tener 100 páginas, termina siendo de 300, como suele pasar con Lawrence, y no solamente eso, lo que iba a ser un ensayo sobre Hardy eh, termina siendo un ensayo de metafísica, un ensayo sobre las relaciones hombre-mujer, sobre la sexualidad y... Sobre un tema candente en el momento que es la guerra, la gran guerra, la primera guerra mundial. Entonces, es, eh, es, son muchos temas eh, que se, digamos, entretejen en este libro de estudio de Thomas Hardy, que al final la editorial le dice. Pues no te lo vamos a publicar, cosa que le fastidia mucho a Lorenz porque siempre estaba esperando no solamente los adelantos, sino las regalías de sus libros. Por supuesto, todo lo de Lorenz eventualmente se va a publicar y va a ser estudiado y leído, pero en ese momento el editor decide rechazarlo. Este, eh, para esa época no, ya no pueden regresar a Europa, eh, estamos en plena guerra, ¿verdad? Fines de 1914. ¿Y eh, dónde van a vivir? Dónde van a vivir en Inglaterra y consiguen una casita prestada en. Yo calculo que debe ser como una hora y media de Londres, ¿verdad? Eh, las afueras, pero más allá de las afueras, en algún poblado que se llama Buckinghamshire, que no es nada del Palacio Buckingham, es así, Buckinghamshire, y eh, allí viven una temporada, pero que creen la gente, la, los aldeanos del, del lugar empiezan a ver con malos ojos a Frida porque se enteran que es alemana. Y por supuesto, Inglaterra va a declarar poco tiempo después, declara poco tiempo después la guerra a, a los alemanes. Entonces, pues no era como que el mejor momento para un alemán estar viviendo en Inglaterra, se lo pueden imaginar. Entonces, persona no grata. Incluso creen que es una espía alemana y luego la acusan de que sale y envenena las moras silvestres para que se mueran los pobladores pura paranoia así literalmente pura paranoia de la pues de las gentes del poblado este verdad se empiezan a hartar de vivir este francamente de vivir eh, en este lugarcito y cuando pueden se dan sus escapaditas a Londres todo esto recuerden fines de 1914 estamos ya a principios de 1915 y en una de esas capaditas conoce también a una benefactora filántropa millonaria de esa época que se llama Lady Otoline Morrell. Es bien importante esta Lady Otoline Morrell. ¿Por qué? Porque va a ser transformada después en Woman in Love en un personaje que se llama Hermión Rodiche. Quienes ya leyeron Woman in Love, Las Mujeres Enamoradas, Recordarán, recordarán el personaje de hermione, verdad, que es la aristócrata que organiza estas grandes fiestas en londres con todos los artistas y los intelectuales del momento. y esta lady ottoline también es amante de bertrand russell, el famoso matemático, filósofo, escritor, tan importante y todavía hoy tan leído. entonces allí, en esas reuniones, en esas veladas eh, londinenses, Traba Lawrence también amistad con Bertrand Russell. Y Bertrand Russell, que, eh, nada menos que Bertrand Russell, queda deslumbrado con Lawrence. Dice, wow, este sí que es un profeta. Eh, y es un. Va, puede vaticinar lo que se ve. Y coinciden en una cosa, y es que tanto Lawrence como Bertrand Russell son antibélicos. Y entonces empiezan una. ¿Cómo se puede decir? Como una pequeña cruzada eh, eh, pacifista en contra del gobierno inglés para que no intervenga más en la guerra, en la, en la guerra, Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y deciden hacer unos cursos en el Trinity College donde Russell es profesor. Cada uno va a dar los cursos, ¿verdad? Y al final no se hacen, son prohibidos. Russell, por cierto. Lo corren del Trinity College en esos años o en ese momento, y termina peleándose con Lawrence, porque Lawrence lo ve medio tibiezón. Dice: No, tú no eres tan anti, antibélico como dices que eres, eres puro este, jarabe de apico. Terminan enojados, digamos, no dura demasiada la, la, la amistad entre Bertrand Russell y D.H. Lawrence. Bueno, eh, pero para esa época va avanzando. Va avanzando esto de The Sisters, recuerden, las hermanas, y que después se convirtió en The Wedding Ring. ¿Qué creen? Ya no se llama The Sisters, tampoco se llama The Wedding Ring. Para esta época, y estamos hablando de marzo de 1915, se llama The Rainbow, El Arcoides, que por cierto es un título hermoso, quizás el más hermoso de sus títulos, en mi opinión, The Rainbow. Y este manda esta primera versión a Metween que ya les dije que va a ser algún día Random House. Este, y eh, eh, espera a ver qué le dice el editor. Y mientras tanto, le piden a Catherine Mansfield y a su esposo y a John Middleton: hey, vénganse a vivir con nosotros aquí a Buckinghamshire. Vamos a ser todos amigos. Y estos, pues, yo, ok, pues vamos con los Lawrence, con Frida, recuerden, Frida, 10 años mayor que Lawrence, ¿verdad? Y eh, exactamente en la Navidad del 14-15, en estas fiestas, se reúnen con varios amigos, compositores, pintores, traductores, y celebran en esa época, eh, pues ya de plena guerra, pero pues estos celebran allí el Año Nuevo. Y eh, se hace también Lawrence amigo de Kotialinsky. Kotialinsky, o le decían de cariño Kot, era un ruso exiliado que también traducía del, uh, del inglés al ruso y del ruso al inglés. Va a ser amigo de Lawrence toda, y es judío, va a ser amigo de Lawrence toda la vida. Este Kotialinsky, de pronto en una velada donde están todos borrachos, ¿verdad? Todos estos pintores, compositores, escritores. Eh, recuerden, la Navidad del 14 hacia el 15, el año nuevo, empieza a cantar una canción hebrea. Y en la canción dice, lo voy a decir, no me lo sé de memoria, Rananim, Sadikim, Sadikim, Adonai. Y Lorenz dice, eso de Rananim me gusta. Rananim. ¿Quién sabe qué sea? Pero Rananim va a ser el lugar. Donde vamos a crear todos una especie de falansterio, ¿verdad? Un falansterio, es decir, como los falansterios de Fourier. Recuerdan el filósofo francés, donde todos somos amigos, vivimos en una comuna, ¿verdad? En un ashram y donde todos compartimos todo. En los falansterios de Fourier se compartían las mujeres y los hombres, todos con todos se compartían Pero bueno, aquí no estaba determinado que iba a ser así, pero simplemente Lawrence siempre quiso crear ranani. Por cierto, la novela que les conté, donde cuento todo esto, surge, nudo de alacranes, del concepto de Ranani, que a mí realmente me impactó muchísimo, ¿no? Porque uno siempre tiene el sueño este de que, bueno, si junto a todos mis amigos de toda la vida y todos vivimos juntos y somos eh, eh, felices. Bueno, es una utopía que siempre ha existido en la mente de muchas personas, una cosa colectiva, pero que pues luego no puede funcionar. Pero bueno, Lawrence nunca cejó en su empeño de algún día poder crear Rananim. Pero dónde habría que crear Rananim? Entre ellos ya veremos México. Okay, pero ojo, no, no nos adelantemos a, a ver qué va a pasar con Rananim. Eh, ¿De qué trata The Rainbow, el Arcoíris? Ojo. Ya cambió de nombre tres veces, ya la reescribió varias veces, ¿verdad? Y ahí ha puesto todo. Eh, la novela, en el fondo, y por eso me gusta tanto, esa novela es una saga de familia. Él quería hacer una gran saga de familia. Eh, y abarca aproximadamente 65 años, inicia en 1840 y termina en 1905. Empieza con la historia de Tom Brangwyn, así Brangwyn, eh, y cómo vive este hombre, este granjero en los Midlands. Recuerdan los Midlands es la zona donde vivía Lawrence, Eastwood, Nottingham, ahí eran los Midlands, ¿verdad? Una zona que pues la gente de la capital no iba nunca. Y en la novela se va contando cómo se va industrializando toda esa zona y cómo empiezan a explotar las minas y cómo todo esto empieza a afectar a los pobladores que antes vivían una vida, digamos, más bien idílica, bucólica, y cómo el progreso y la industrialización inglesa viene a dar al traste con estas, para Lawrence, vidas maravillosas. Tom Branwyn se va a casar con una viuda que se llama Lidia, una viuda de origen polaco que tiene una hijita chiquita que se llama Ana, ¿verdad? Se casa con ella y adopta a Ana. este Y eh, se va contando, repito, durante 65 años, estas tres generaciones, la historia. Fíjense que se llama Lidia. ¿Quién se llamaba Lidia? La madre de Lawrence. O sea, le pone a su personaje polaca, le pone el nombre de su propia madre, Lidia. Y este, tienen a. a Lidia tiene a Ana, y Ana, cuando crece, se va a enamorar de un sobrino de Tom Browning, otro Browning que se llama William Browning. Se enamoran, se casan, se la pasan en las peleas, en las reyertas conyugales, de eso trata la segunda parte de The Rainbow. Este, hasta que vemos que tienen una hija, que se va a llamar Úrsula, Úrsula Brownwin. Ojo, yo muchas veces he pensado si la Úrsula de, de García Márquez, <laughs> ustedes recordarán, no tendrá que ver con la Úrsula de D.H. Lawrence. Esta Úrsula es fundamental, fundamental, porque realmente va a ser la gran protagonista, no solamente de The Rainbow, es la gran protagonista de Woman in Love. Ya veo que ya están captando por dónde va la bolita. Es decir, The Sisters que evoluciona a The Wedding Ring se va a bifurcar y se va a hacer dos novelas. Un poco porque el editor Metuense se lo pidió y un poco porque Loren se dio cuenta de que si no iba a hacer una cosa, basta, y decide dividirla y hacer The Rainbow, contando las tres generaciones, ¿verdad? Desde Tom Brownwin, Lydia, Ana, Ana casada con Will, tienen a Úrsula, Brownwin y cómo Úrsula va creciendo y abarca ya la tercera parte del de arco iris, de The Rainbow, y eh, vemos eh, que maravillosa esa tercera parte de, de, de la novela, donde Lawrence se atreve un poquito más a contar y a ser más explícito y descriptiva sus escenas sexuales, que para esa época pues, eran prohibitivas, y narra, por ejemplo, una relación lésbica con una maestra de la escuela entre Úrsula y su maestra. Y luego no le satisface, no dura esa relación, y luego se enamora de un eh, soldado también de origen polaco que se llama Anton Skrebensky. Eh, con Anton Skrebensky, Skrebensky tiene una relación a heterosexual, tampoco funciona. Úrsula es, digamos, una especie de alter ego femenino hasta cierto punto de V.H. Lawrence. Es una mujer inquieta, una mujer que ya quiere salir de Inglaterra. De hecho, los Midlands le quedan cortos, se educa, va a la universidad, ¿verdad? A diferencia de su madre, Ana, y a diferencia de, de Tom, etcétera, del granjero, ella, digamos, ya pertenece al siglo XX y es una mujer completamente revolucionaria y liberal. Este, La novela finalmente va a terminar, por eso se llama The Rainbow, con una visión, una visión eh, que tiene esta mujer, Úrsula, donde vaticina, piensa que va a venir una especie de cataclismo que va a arrasar con toda la inmundicia, ahora sí que la inmundicia del mundo, es decir, para, la, para Lawrence la inmundicia es la industrialización, el materialismo, el progreso, todo eso va a ser arrasado y va a llegar un nuevo amanecer, y ese nuevo amanecer va a venir junto con un arcoíris. Entonces es medio apocalíptico, pero al mismo tiempo hay una especie de esperanza justo hasta el final de la novela. Es una hermosa, es una novela muy hermosa, sobre todo la captación de la naturaleza de Lawrence es avasalladora, ya sea leída en inglés, ya sea leída en español. Por cierto, estaba revisando y Está considerada la, si no me equivoco, eh, ranqueada número 42, mejor, cuarenta y o qué sería, no, cuatrigésima, cuatrigésima, segunda mejor novela de todos los tiempos. Ojo, ojo, y Woman Love, su continuación, su secuela, la número 48, 49. Aunque muchos dicen que Woman Love es mejor, pero en el fondo es un díptico, porque aquí viene, y no me quiero adelantar, pero eh, Woman in Love ya va a ser la historia de Úrsula, Úrsula Bramwin. Recuerdan está de The Rainbow? Woman in Love pasa la historia de Úrsula y de su hermana Gudrun, Gudrun y Úrsula y de sus respectivas relaciones con dos novios. Ya vamos a ver, esto no me quiero adelantar. Entonces esto es bien importante para que comprendan el proceso. El proceso artístico, la cocina del escritor, de cómo se van elaborando las novelas de Lawrence, eh, digamos, eh, se forjan en su espíritu, eh, en, su, en su mente, en sus experiencias que va teniendo, ¿verdad? Este, hay que decir, y aquí voy a hacer un breve paréntesis: que, como ustedes saben, hay escuelas o teorías, críticas literarias que piensan, por ejemplo, el formalismo, el formalismo anglosajón, el formalismo ruso. Que piensan que justamente lo que yo hago no es la mejor aproximación para estudiar la literatura. Es decir, ellos dirían: no nos importa la vida, eh, la vida o, la, o la, la vida, ¿verdad?, del autor, importa simplemente la obra. Hay que estudiar la obra sin que importe el contexto cultural, sin que importe la historia detrás y mucho menos al autor. Esa es la, la, la aproximación. De, por ejemplo, de un formalista, y existe, por supuesto, otra teoría literaria que justamente opina que eh, se imbrica vida y obra, y no hay forma de entender la obra si no entendemos la vida. Y, por supuesto, pues yo pienso de esta manera. Eh, y por eso me encantan, me gusta estudiar las, eh, las biografías literarias, no solamente biografías, no solamente teoría literaria, sino biografías literarias porque nos vamos dando cuenta de este, este proceso creativo y cómo se informa vida y obra, obra y vida. Constantemente se van informando una y la otra. Bueno, continúo a qué pasa, qué diablos pasa con The Rainbow. Esta novela que está considerada una de las obras maestras de la literatura universal es incautada, es perseguida eh, y está considerada obscena. ¿Ya? La Fiscalía Inglesa eh, incauta mil y pico de ejemplares, y ¿qué creen? Los queman. Imagínense el masazo para Lawrence, donde había puesto todo en esta primera parte de su díptico. Digo, para cualquier autor que le quemen su obra y que se la quemen, y queda prohibida su lectura en Inglaterra. Va a ser la primera de las novelas de Lawrence que va a ser prohibida, ojo. Este, no va a ser posible leerla sino hasta 11 años después en Inglaterra, ¿verdad? Pero, ojo, en Estados Unidos también se publica y en Estados Unidos sí se consigue. Ya veremos cómo a partir de entonces toda la obra de Lorenz se va publicando de forma paralela en Estados Unidos. Ahí no está prohibida, ¿verdad? Pero en Inglaterra sí está prohibida. Algo increíble. Lo cual, por cierto, me pregunto, ¿cómo es que el Ulises de Joyce hasta donde yo tengo entendido, no fue prohibido, pero bueno, eh, tal vez me equivoco, tengo que revisar ese, ese, ese asunto del Ulises del 22, pero bueno, eh, esta es la puntilla para nuestro querido David Herbert Lawrence, que dice, yo ya no, ya de por sí odiaba a Inglaterra, toda la vida la va a repudiar, dice, vámonos de aquí. Y entonces eh, se, se, se quieren ir y piden una visa. No solo, perdón, no solamente una visa, piden un pasaporte. Y por supuesto estamos en plena guerra mundial. No les dan el pasaporte. Va a tardar este famoso pasaporte para regresar a Italia cuatro años. Se los van a dar en 1919. Entonces, podridos tienen que estar esperando, esperando hasta que puedan largarse de su repudiada Inglaterra. Ojo, está el golpazo de, 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 de esta quema de, de, su, de The Rainbow, que se queda 18 meses aproximadamente sin volver a escribir una, la, la, continuación, la continuación, la secuela que es Woman Love. Está muy deprimido y tampoco tienen dónde vivir. Eh, finalmente, la hermana menor, Ada, de la que ya he hablado, eh, les consigue, porque le va bien económicamente, una cabañita otra vez en el norte, en los Midlands, donde puedan vivir por mientras, y ahí Lawrence eh, se queda con Frida una época, hasta 1916, y se dedica, repito, se detiene en Woman in Love, ya no quiere escribirla por ese momento, está muy deprimido, en uno, para muchos, uno de sus, escribe muchos libros de viaje, muchos, tiene varios, pero para muchos es su libro más hermoso de viaje, que se llama Twilight, Twilight in Italy. Crepúsculo en Italia y un libro de poesía que, su segundo libro de poemas que se llama Amores, así en español, Amores. Estos dos libros de 1916. ¿Verdad? Eh, Continúo eh, con, uh, con el tema de que ellos no están otra vez contentos sintiéndose aislados donde no hay vida cultural, y otra vez le escriben a Catherine Mansfield y a John Middleton y les dicen, oigan, vénganos a visitar. Y la pareja está en Francia, y dice, híjole, vamos con los Lawrence. Primero se resisten, se resisten, pero al final tanto, tanto friegan e insisten los Lawrence en que venga esta pareja de amigos que dice, este, dice John, ok, pues vamos a visitarlos, dejan Francia y se instalan con ellos en eh, una casita en un lugar que se llama Cornwall, eh, que se les había prestado otra escritora amiga de ellos, y ahí viven los cuatro en Cornwall durante tres meses y medio. Cornwall, que por cierto, ya me puse a ver bien, bien en el mapa dónde está, digamos, está en el sur, uh, suroeste de la isla eh, de Inglaterra, suroeste. Les gusta hasta eso, les gusta y eh, llegan los, eh, los eh, la pareja de Catherine y John en abril de 1916 y esto inspira a Lawrence otra vez a retomar eh, *Woman in Love*. *Woman in Love* es un, la novela por cierto es la novela más larga de Lawrence, es muy muy larga, tiene 700, 800 páginas. *The Rainbow* tendrá 500, pero *Woman in Love* todavía es más larga. Este y Retoma Woman in Love mientras que están estos tres meses y medio con la pareja. Y es bien importante eh, esta pareja. ¿Y por qué la he mencionado tanto? No solamente porque es Catherine Mansfield. Y Catherine Mansfield ya de por sí merece una sesión, un seminario, ¿verdad? Pero porque eh, los personajes, los cuatro personajes fundamentales de Woman in Love, las dos parejas, justamente son tomados de ellos cuatro. Vamos a ver. Tenemos a Úrsula sí, que aunque había sido una especie de alter ego femenino, ¿verdad? Otro asunto de Lawrence en The Rainbow, aquí no, aquí no va a ser así. Úrsula Branwin va a ser un poquito Frida. Y Frida, oh, perdón, Úrsula Branwin, jovencita, se va a enamorar de Birkin. Birkin, que es eh, un maestro, un maestro del distrito, ¿verdad? Eh, y su hermana Gudrun es pintora. Y Gudrun, la más joven, se enamora de eh, Gerald Critch. Eh, y Gerald Critch es un joven rico, ¿verdad? Que va a heredar, por cierto, las minas de su padre, que durante la novela va a morir. Entonces, tenemos a Gudrun, enamorada de Gerald, y tenemos a Úrsula, enamorada de Birkin. Birkin y Gerald, aunque de diferente estatus social, son muy amigos, muy amigos. ¿Verdad? Eh, Gerald Finch eh, admira muchísimo a Birkin. Él tiene dinero, pero Birkin es el intelectual, el artista, el que siempre tiene opiniones sobre todo, eh, ideas sobre todo de la guerra. Otra vez, la guerra está allí detrás. Bueno, eh, sigue la escritura, pero en la escritura de Woman in Love, obviamente vemos lo que está pasando entre Lawrence y John. Y este es bien importante este detalle. Lawrence posiblemente tuvo una relación homosexual, pero no con John. Posteriormente se habla de eso, no está comprobado que la hubiera tenido o no, pero se habla de que pudo tenerla. Pero lo que sí es cierto es que tenía, digamos, eh, una atracción muy fuerte hacia John. Pero una atracción más que física era una atracción intelectual. ¿verdad? Era casi un amigo, un hermano, algo, alguien que simplemente no podía darle Frida a su esposa. Él necesitaba a John. Eh, lo entiende, se compenetra, pueden hablar durante horas, tienen una hermandad que Loren siempre había, una hermandad intelectual. Un poco, por cierto, como no sé si saben la historia de, de Michel de Montaigne, el ensayista francés, por Lavoisier, el ensayista francés, una amistad entrañable, ¿verdad? De la misma manera... Estos dos se consubstancian, y uh, de allí es que vemos muchos pasajes eh, donde están en el límite de la homosexualidad eh, Gerald Critch y Birkin, ¿verdad? Uno que es memorable, por ejemplo, ese de la lucha grecorromana, se ponen los dos en sus orcitos y frente a una chimenea se ponen a hacer lucha, lucha libre, los dos, ¿verdad? Como una forma de sublimación del sexo eh, que no van a tener en la novela. No tienen relaciones, ¿verdad? Pero siempre está la sublimación de la homosexualidad en Woman in Love, ¿verdad? Y esto, en el fondo, no es que no es sino una relaboración de sus eh, sentimientos que él tenía hacia John Middleton Murray. Por eso digo que es bien importante seguir vida y obra, ¿verdad? Y cómo esta pareja de amigos intersecciona con la creación en este caso de Woman in Love. Bueno, eh, por fin, después de tres años, eh, de pasarán tres años de reescrituras de Woman in Love, porque pues él la quiere publicar, y entonces manda una primera versión en junio de 1916, y todos los eh, editores metuen, que había publicado The Rainbow, la rechaza, dice: No, 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 papacito, ¿cómo? Después de que The Rainbow me la quemaron y perdí mucho dinero, pues no me voy a arriesgar a, a, a publicarte eso. la continuación, perdón. Entonces la, la manda a Duckworth, a Duckworth, que es el que había publicado eh, Sons and Lovers, y dice: Por supuesto que paso, yo no voy a correr el riesgo de publicarte otra de tus novelas. Y, este, y entonces Lawrence decide que la quiere publicar en Estados Unidos, se la da Pinker para que la publique en Estados Unidos. Vamos a darnos cuenta que Pinker medio lo traiciona porque nunca la manda ningún editor de Estados Unidos. Lawrence no se entera de esto, termina rompiendo con su agente Pinker eh, porque lo ha engañado durante varios años. Y nunca ha entendido por qué no salía en Estados Unidos. Y no salía porque Pinker quería que saliera en Inglaterra, pero en Inglaterra no iba a salir no solamente por los temas sexuales eh, digamos obscenos para la época que lawrence manejaba sino no había dinero estaba en plena guerra mundial el país no había ni siquiera papel para publicar y luego para que después te las confisquen y te la quemen los editores estaban muy escépticos es una muy mala época digamos para, para lawrence qué hace entonces eh, david herbert pues decide un, hacer un nuevo proyecto. Los 12 Studies in Classic American Literature. Es un libro que todavía se estudia, ¿verdad? Es un libro sobre escritores norteamericanos que Lawrence siempre estuvo leyendo. Recuerdo, recuerden, es un inglés hablando sobre literatura inglesa, sobre todo del siglo XIX. Y entre los autores uh, de los que va a hablar está Herman Melville. Acuerdan, Herman Melville es el autor de Moby Dick y de todos dice Lones que es con quien él se emparenta más. Se siente muy identificado con Melville que de todos sabemos que es el más extraño de todos en su vida privada y dice que se emparenta porque Melville es eh, un misántropo y tenía sabido un gran odio hacia la uh, a la humanidad. Perdón, no misántropo, miso, no misántropo, no misógino. Misántropo. Entonces, perdón, perdón, perdón. Eh, entonces, Lawrence sentía a veces estos mismos sentimientos de, de, de misantropía hacia, más que hacia la humanidad, hacia los ingleses. Nunca se, digamos, se halló con Inglaterra, con sus costumbres y su religión y su cultura, ¿verdad? Que es el tema de, digamos, de, de todos sus libros, ¿verdad? Eh, viven entre 1917 y 1918, asalto de mata, casas prestadas. Ya vimos cómo Ada, su hermana, le presta una cabañita, luego una escritora le presta esta, esta otra casita en Cornwall, tampoco pueden quedarse mucho tiempo. Otros les prestan casitas y cabañitas, a veces durante semanas, las pareja, ¿verdad? Viendo por aquí y por allá, Frida, por supuesto, no va a poder ver a sus hijos, no los vuelve a ver. Van a ver hasta cuándo los vuelve a ver. Este, y entonces, hacia 1918, eh, después de, pues está terminada Woman in Love, pero pues ahora que nadie me la va a publicar y se pone a escribir su siguiente novela que se llama Aaron, Aaron, Aaron's Rod, La vara de Aaron. Eh, a ver, es una novela flojita, hay que, hay que decirlo, frente al fresco monumental que es Woman in Love o The Rainbow. Si sí es una novela flojita, tiene su interés, en mi opinión tiene su interés, porque eh, es una novela donde se atisban por primera vez eso que los enemigos de Lawrence dicen que tenía rasgos fascistas. Podría parecer medio fascistoide eh, esta novela de, de La vara de Aarón. Eh, y es una novela también... Es una novela muy masculina, es una novela muy machista, es una novela eh, sobre la masculinidad, la falocracia y sobre la, cómo el hombre debe, Aaron le dice a, no recuerdo el nombre del, 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 del joven que lo conoce, cómo debe de imponerse a su esposa y debe de, de este, subyugarla, la ¿verdad? Todo esto siempre hasta a través del falo. Ya habían, digamos, tintes de estos temas en Woman in Love y otras, pero aquí ya es muy claro el, 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 el digamos, la palocracia esta por la que tanto han sido criticado Lawrence, esta de Aaron's Road. Este, por cierto, eh, le llega una carta a mediados de 1918 para presentarse para un examen, para ver si va a ser la leva militar, para ver si va a ser enviado a la guerra, por supuesto, pues, pues él no quiere ir a ninguna guerra, es antibélico, ¿verdad? Pero pues tiene que presentarse, le hacen un examen, él dice, un examen físico, donde dice él que le revisaron hasta el ano los médicos ingleses y al final determinaron pues que no, no, estaba muy debilucho, porque acuérdense, tenía tuberculosis, desde había tenido eh, siempre había sido delicado de salud. Entonces, pues no, pues no podía, flaquito, delgado, no sé si han visto fotografías de Lawrence, ¿verdad? Lawrence, delgadito, flaco alto, flaquito, flaquito. Y Frida von Rechtofen se va volviendo más y más obesa con los años, se vuelve una especie de matrona. La verdad, cuando uno ve las fotos, Frida parece casi la mamá de Lawrence, por cierto. Pero bueno, este, el caso es que al final, pues no es eh, reclutado para ir a la guerra. Y la guerra se termina en el otoño de 1918. Entonces, ni una ni la otra eh, se pone a escribir uno de sus relatos más famosos y más hermosos, también muy recomendable: The Fox, ¿verdad? Que creo que esa no la he visto, creo que hay una película basada en The Fox. Eh, eh, y con esa, por cierto, con ese relato va a ganar más dinero que con sus novelas, curiosamente. Um, eh, y reinicia su amistad con uh, John Middleton y, Manse, y, y, y Catherine Maslow. Para esta época, eh, Lawrence ya tiene 34 años de edad y se empieza a replantear su relación con Frida, con quien cada vez se lleva peor. Muchas broncas, muchas peleas, incluso se dice eh, en, en, en los testimonios de. de, de de Catherine y de John que se agarraban, o sea se agarraban, se agarraban, se, se llegaban hasta los golpes y que entonces los tenían que separar. Entonces, pero el otro día se contentaban y se amaban. Y esa fue una de las razones por la cual eh, eh, ellos dijeron con ustedes no podemos vivir, no lo soportamos y por eso es que no duraban mucho esas estancias eh, entre entre parejas, ¿verdad? Pero sí es muy fascinante porque detrás de esta historia real Está eh, los ingredientes que informan mujeres enamoradas, ¿verdad? Eh, bueno, en octubre de 1919, por fin reciben sus pasaportes que habían estado esperando. Acuérdense, desde 1915, mediados, estaban buscando este pasaporte para por fin largarse de Inglaterra. Lo reciben, inmediatamente se van a París, aunque París no va a ser su destino final. De París pasan a Turín y llegan a Florencia. Pero Frida hace un. va a ver a su familia a Alemania, recuerdan, era alemana, no había visto a su madre, ¿verdad?, en mucho tiempo, a sus padres, y primero se va a Alemania por, por la guerra, obviamente, y después los dos, Frida y, y, y Lorenz, se van a encontrar en Florencia. En Florencia, este va a. Contactar con un amigo de aquella época de Rananín, ¿recuerdan? El Año Nuevo del 14, 15, ¿verdad? Este, 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 Norman Douglas. Norman Douglas le va a presentar a su vez a un estrafalario personaje que se llama, se llama Morris Magnus. Morris Magnus es homosexual y es un artista, digamos, eh, pues un artista que nunca ha dado grandes frutos, digamos, un conato de artista. Sin embargo, Loren se siente profundamente atraído por él, entre una especie de relación intelectual, pero también, eh, digamos, de tintes homosexuales, aunque no tuvo relaciones tampoco con este Maurice Magnus. Eh, de Maurice va a tomar eh, rasgos para el personaje que va a crear, el personaje principal de una novela, que va a escribir inmediatamente después de Aaron's Rod, que se llama The Lost Girl, La Chica Perdida. Una novela que nadie ha leído, muy pocos, que nadie conoce, que fue su éxito, por cierto, ahorita vamos a ver, fue su, su éxito comercial. Y de su otro amigo, del Norman Douglas, va a tomar este muchísimo para este personaje de Aaron's Rod. Eh, que ya hablamos el eh, que va a seguir las enseñanzas de, de Aarón, ¿verdad? Entonces Norman Douglas, Maurice Magnus son dos personajes, personas de la vida real de los cuales Lawrence usufructa para la creación de los personajes de estas dos novelas. De Florencia pasan a Capri. Capri en, pasan la Navidad de 1919, ya vimos el amor de los Lorenz por Italia, que no van a tener nunca ni siquiera por Francia y menos por España, a donde también fueron eventualmente. Pero van a Capri porque ahí hay como una especie de, de mundillo de expatriados ingleses y, este, y porque los invita también un novelista que hoy día ya nadie lee, nadie se acuerda de él, pero digamos, era el bestseller del momento. Un novelista de quien se hicieron muchas adaptaciones de sus novelas, uh, se hicieron películas en los años 30, en los años 40, pero que hoy ha quedado desaparecido, que se llama Compton Mackenzie. Por supuesto, muy pocos sabrán de él, pero este Compton Mackenzie eh, lo invita a Capri, pasa la Navidad allí y le dice: A ver, te voy a ayudar. Ya veo por qué no tienes éxito con tus libros. Esta de The Lost Girl, yo te voy a guiar a cómo hacerla comercial. Y dicho y hecho, se ponen a trabajar juntos. Escribe Lawrence The Lost Girl bajo la, la batuta, imagínense Lawrence, bajo la batuta de Compton Mackenzie para escribir The Lost Girl. La manda a un premio, gana y la novela es un éxito y le deja dinerito. Hoy nadie lee The Lost Girl, sin embargo, le ayudó económicamente a nuestro querido escritor. Eh, inmediatamente después, es imparable, Lawrence es imparable, se pone a escribir un libro de ensayos, ¿verdad? tenía libros de viajes, y ahora un libro de ensayos, que se llama Psychoanalysis and the Unconscious, Psicoanálisis y el Inconsciente, todo le abarcaba, Lawrence hablaba de todos los temas habidos y por haber, y esto es muy interesante, ya con esto vamos a terminar la sesión del día de hoy, nada más una anécdota, que mientras que escribo estos ensayos eh, que yo los leí hace muchos años por ejemplo habla sobre educación y este tiene teorías sobre pedagogía y dice por ejemplo que es muy bueno pegarle a los niños cuando son chiquitos y se portan mal y hay que pegarles este, en el ver, el plexo solar en la parte le llama el, los nervios lumbares es muy importante dar nalgadas muy fuertes en, en la parte lumbar de los niños, porque así re reaccionan sus nervios motrices y esto va a ser muy, incluso el lazo afectivo entre padres e hijos va a ser mejor. Entonces, Bronis tiene teorías para todo. Pero este libro de, de, de la... La, del inconsciente, sobre el inconsciente, fantasía del inconsciente. De hecho, son dos libros diferentes que luego se, se publican eh, juntos siempre, pero ese primer libro toma dos ensayitos, dos artículos, dos ensayitos y se los manda a John Middleton que le estaba pidiendo, oye, mándame algo para mi nueva revista, porque lo acaban de nombrar editor de una revista en Londres y por supuesto pues, le dice a Lawrence, déjame ayudarte. Mándame dos ensayitos y aquí yo te los publico, como todavía se suele hacer, ¿verdad? En, 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 la, en, en Latinoamérica, ¿verdad? Y entonces, ni tardón ni perezoso, que siempre andaba necesitado Lawrence de, de dinero, pues le manda estos dos ensayos a, 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 a Inglaterra para ser publicados y ninguno de los dos le gusta a John y se, pone, y se lo rechaza uno. Y le dice, mándame el otro, tampoco se lo rechaza y ahí se enfurece Lawrence. Y dice, ah, sí, corto la amistad con ustedes, y era de armas tomar, era bastante susceptible, no acepta que le haya rechazado su amigo sus dos ensayos sobre, sobre el inconsciente, y sus teorías psicoanalíticas, y rompe su relación con John Middleton, y con Catherine Mansfield, que poco tiempo después va a morir, como saben, ella muere muy joven, y este, y aunque eventualmente se perdonan y ya queda el regusto de que esa amistad ya no va a prolongarse, luego muere Catherine Mansfield y esa amistad se acaba, básicamente. ¿Verdad? Era también un poquito, un poquito hay que decir, rencoroso de eh, D.H. Lawrence. Pero bueno, ya para concluir esta, esta larga sesión, hay que decir que Lawrence eh, tiene el éxito esperado con The Lost Girl. ¿Verdad? Y se pone a escribir inmediatamente después una novela que creo, si no me equivoco, fue póstuma. La escribe, pero nunca apareció. Se llama Mr. Noon Y es su novela más descaradamente autobiográfica, porque cuenta cómo conoció a Frida en 1912. ¿Se acuerdan ese encontronazo cuando él va a buscar al profesor Weekly para que una recomendación para Alemania, cuando era todavía jovencito? ¿verdad? A su casa, y cuando ve a los hijos de, de Frida en el jardín, y cuando se va, se encuentra con la mujer y se enamora, pues toda esa historia se pone a contarla en esta novela que se llama Mr. Noon y que no, 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 no es muy conocida, y esta novela va a ser publicada póstumamente. Entonces, nada más hay que decir que en estas tres novelas se les llama también las novelas donde Lawrence explora la fatalidad del matrimonio. Son las novelas de la fatalidad del matrimonio. Eh, hasta cierto punto, también Woman in Love, ¿verdad? Este, y estas tres novelas no son el fuerte de Lawrence, ¿verdad? Que son eh, La vara de Arón, Aaron's Rod, eh, The Lost Girl, La chica perdida, y esta última que les dije del Mr. Noon. Entonces, son las novelas que básicamente podríamos obviar, si, eh, si es que tenemos que elegir entre la vastísima obra. De este gran, gran polémico eh, escritor británico. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Eh, estamos, eh, recuerden, en 1920, 1919, ya 1920, y esperando por fin la publicación de Woman in Love, que lleva escribiendo y reescribiendo y reescribiendo con tantos rechazos durante tres, cuatro años. Nada más decir algo muy importante. Que a veces no hay mal que por bien no venga. Yo creo, y los, los especialistas piensan, que de manera paradójica, estos rechazos que tuvo Woman in Love fueron, eh, digamos, eh, productivos y beneficiosos para la novela, porque lo único que hacían era darle nuevas calas, nuevas texturas. Por ejemplo, en las primeras versiones de Woman in Love no hay teosofía no hay esoterismo, luego se mete en cosas de ocultismo y de esoterismo, empieza a hablar sobre semitismo, empieza a hablar sobre la guerra, sobre temas de, de sexualidad muy delicados, entonces la novela es muy, muy, pero muy rica. Es más, yo creo que es la novela más rica de Lawrence, más rica, mucho más que las anteriores y las que le van a seguir, es quizás su obra cumbre. Pero al mismo tiempo hay que recordar que forma parte de un díptico que originalmente era The Sisters, ¿recuerdan? Junto con The Rainbow. Y perdóname que lo repita, pero es bien importante que captemos esta, esta, esta conexión para que aquellos que quieran leer, digamos, mujeres enamoradas, pues empiecen con el arco iris. Eso sería lo recomendable. Bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima.